Buenos días. La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas les da la más cordial bienvenida al programa de capacitación virtual sobre el nuevo marco normativo de la gestión fiscal de los recursos humanos, el cual tiene como objetivo fortalecer y difundir la nueva normativa en materia de gestión fiscal de los recursos humanos del sector público. Para ello, se ha desarrollado un programa que consta de tres sesiones, el mismo que se desarrollará los días 19, 20 y 21 de julio y que contará con la participación de los directores de línea de esta dirección. El día de hoy, en nuestra primera sesión, tendremos tres presentaciones sobre los siguientes temas. El primero, el decreto de urgencia número 044-2021 y sus disposiciones complementarias, seguido del tema del catálogo único de conceptos, para finalizar con el tema sobre la interoperabilidad de la información. En nuestra segunda sesión, que se desarrollará el día de mañana, 20 de julio, se abordarán dos temas: sobre los lineamientos para el registro en el AIRS, el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, y el tercer tema sobre la programación multianual de ingresos de personal. Y para finalizar, en nuestra tercera sesión del 21 de julio, tendremos dos expositores que tratarán el tema sobre el presupuesto analítico de personal PAP y sobre la planilla y boleta de pago del sector público. A continuación, para dar inicio al primer día de nuestro programa de capacitación virtual, invitamos a la directora general de Gestión Fiscal o Recursos Humanos, Adriana Mendró, quien brindará unas palabras de apertura. Adelante, directora. Muchas gracias, Sofía. Buenos días a todos los asistentes al programa de capacitación virtual sobre la gestión fiscal de los recursos humanos. Semanas anteriores se publicó el Decreto Supremo 153-2021-EF, que aprueba disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia 044-2021. Decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia de gestión fiscal de los recursos humanos. Y recientemente se terminó de publicar las resoluciones directorales que aprueban las directivas que aprueban el marco de las nuevas tendencias en materia de gestión fiscal de los recursos humanos. En líneas generales, estas normas tienen como finalidad contribuir en la gestión y asignación eficiente de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. Los directores de línea de la Dirección General compartirán mayores detalles sobre el tema de nuestra competencia. Bienvenidos a todos y muchas gracias por su participación en este programa de capacitación. Ahora le doy el pase a Sofía. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la Directora General. Ahora sí, le damos pase a nuestra primera expositora del día de hoy, Liliana Sánchez, Directora de Gestión de Personal Activo, quien desarrollará el tema sobre el decreto de urgencia número 044-2021 y sus disposiciones complementarias. Adelante, Liliana. Gracias, Sofía. Buenos días con todos. Un gusto tenerlos. Adelante, por favor. El día de hoy vamos a presentar y exponerles, compartir con ustedes la regulación del decreto de urgencia 044 2021 y el Decreto Supremo 153. No sin antes mencionar cuál es la situación actual y a raíz de qué se emitieron estos decretos. Bueno, se dio a partir de una necesidad de contar con un marco normativo para regular la gestión fiscal de los recursos humanos debido a la derogación del Decreto Legislativo 1442. Ya más adelante les mencionaremos con un poco más de detalle. Con esta acción del Decreto de Urgencia 044 y el Decreto Supremo 153, lo que se busca es contribuir con la asignación y utilización eficiente de los ingresos correspondientes a los recursos humanos a través de la planilla única de pago del sector público. Siguiente, por favor. Para poder explicar un poco más sobre el decreto de urgencia 044 y el decreto supremo 153, es necesario conocer los antecedentes de este marco normativo y señalar a ustedes que tenemos el decreto legislativo 1436
Bueno, que es el decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público que nos va a regular, entre otros, la gestión fiscal de los recursos humanos. Por favor, en la siguiente. El decreto legislativo 1436, como les mencionaba, que es el decreto legislativo marco de la administración financiera, nos señala las normas básicas para la administración financiera del sector público. Y estas normas básicas están orientadas a una gestión integrada y eficiente de manera intersistémica en un contexto de sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal. Esto es a tener solvencia financiera, a que las políticas públicas estén dentro de un marco o sean manejadas de acuerdo a una caja fiscal disciplinada, eficiente y sin mayor inconvenientes para el desarrollo de estas políticas. ¿Quiénes conforman la administración financiera del sector público? Entre otros, los conforman el Sistema Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de Contabilidad, el de Inversiones y la gestión fiscal de los recursos humanos. Es decir, la gestión fiscal de los recursos humanos va a formar parte de esta gobernanza de la administración financiera del sector público. ¿Y quiénes van a estar, digamos, dentro de esta gobernanza? ¿A quiénes se le va a aplicar? Al sector público. Y para efectos del 1436, este marco de administración, este marco de la administración financiera, nos señala que están comprendidos las entidades públicas, las empresas públicas, y otras formas organizativas a las cuales se aplica la administración financiera. ¿Puedes retroceder, por favor? Gracias. Como les decía, este decreto legislativo 1436, que es el gran marco, digamos, de las normas que van a regular la 1436, la gestión fiscal de los recursos humanos, en su momento tuvo un decreto legislativo, que fue el decreto legislativo 1442, que reguló la gestión fiscal de los recursos humanos. Bueno, y estableció disposiciones, mecanismos para fortalecer y modernizar el sistema administrativo de la gestión de recursos humanos. Sin embargo, este decreto legislativo lamentablemente fue derogado el 2 de mayo del 2021, hace poco, a través de la ley 31.188, que es la ley de negociaciones colectivas. Bueno, fue derogado a través de una disposición derogatoria, una única, donde, bueno, finalmente se le retiró de el sistema. Bueno, como parte de esta derogación, y de manera extraordinaria, se emitió el decreto de urgencia 044, que es el decreto que va a ser materia de desarrollo en esta exposición. Y a su vez se emitieron las normas complementarias a este decreto de urgencia a través del decreto supremo 153-2021, que se dio dentro de los 30 días hábiles que habilitaron el decreto de urgencia 044. Siguiente, por favor. Bueno, como ya se les expuso, el marco normativo de la 1436, qué es la administración financiera, quiénes lo conforman, el sector público, quienes ingresan o están comprendidos bajo el paraguas del sector público. Siguiente, por favor. Ok. Y ahora mismo vamos a comentarles sobre la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público. ¿Cómo se define? ¿No? Como, además de ser parte de esta gobernanza de la administración financiera, se define como la evaluación y validación de los ingresos correspondientes a los recursos humanos. Nosotros, bueno, como parte de esta gobernanza, la Dirección General de Gestión Fiscal, que desempeña esta función, procede a evaluar y validar los ingresos de los recursos humanos. Además, administra el registro de dichos ingresos. Y bueno, siempre con transparencia, legalidad, que es transversal a toda la gestión pública, con eficiencia y eficacia en el uso de los recursos. Y la finalidad es contribuir a la asignación y utilización eficiente de dichos ingresos a través de la implementación de la planilla única de pagos, ¿no? Pero hay que ver esta planilla única como todo un proceso
que luego, digamos, es instrumentalizada a través de esta herramienta informática de el aplicativo informático de la IRS, muy conocido por todos nosotros, ¿no? Y lo que busca también es garantizar esa sostenibilidad fiscal, ¿no? Ese uso eficiente, prudente, disciplinado de la caja fiscal, ¿no? Y también tener solvencia para poder atender los ingresos de los correspondientes a los recursos humanos. Siguiente, por favor. Dentro de esta prerrogativa que tiene la Dirección General de Gestión Fiscal, el marco normativo 1436 le permitió, le habilitó evaluar y aprobar lineamientos. Dentro de ese contexto es que nosotros emitimos también estos lineamientos que son parte de la exposición y que van a ser materia de, digamos, compartir en los próximos días. Y dentro de este marco normativo también se nos habilita a establecer la cobertura de la gestión fiscal, ¿no? A quiénes vamos a regular, a quiénes vamos a coberturar y en qué sentido, ¿no? Si es a nivel de ordenamiento, operativización, registro, aprobación de los ingresos, como vamos a ver seguidamente. Siguiente, por favor. Ya puntualizando en el decreto de urgencia 044, que fue resultado de esta derogación del 1442, como les mencionaba anteriormente, y también la emisión del decreto supremo 153-2021, hemos establecido, y bueno, se visualiza el objeto de cada uno de estos decretos, ¿no? El objeto del decreto de urgencia fue establecer medidas extraordinarias y urgentes. Como bien se puede observar y saber de la naturaleza misma de los decretos de urgencia, ¿no? Este decreto de urgencia, como fin último y dentro de la gestión fiscal, busca esa asignación y utilización de los recursos, los ingresos que van a corresponder a los recursos humanos del sector público. Y ya el decreto supremo 153, va a establecer las disposiciones para la aplicación de este decreto de urgencia 044, ¿no? Adelante, por favor. Las disposiciones complementarias para la aplicación del decreto supremo, decreto de urgencia 044, tienen por objeto regular la aplicación de medidas en materia de gestión fiscal, ¿no? No solamente aplicación de medidas, sino también la regular la planilla única de pago, como les decía, hay que verlo como todo un proceso que va a terminar y coadyuvar al registro informático de los ingresos, de los conceptos, a través del aplicativo informático de la IRS, el catálogo único de conceptos e ingresos correspondientes a los recursos humanos. Y en estas disposiciones complementarias también se regula la acreditación de la condición médica para el otorgamiento de pensión de invalidez o incapacidad para el trabajo, ¿no? Debido, digamos, a la situación de emergencia sanitaria que han tenido y algunos inconvenientes, algunos pensionistas o personas que están en proceso, están en estado de invalidez, pero en proceso de adquirir o de declararse su pensión. ¿Ok? Siguiente, por favor. El ámbito de aplicación. Es muy importante conocer esto, ¿no? Este decreto de urgencia, ¿a quiénes aplica? Bueno, como les decía de un momento, este ámbito de aplicación tiene su gran marco normativo en el decreto legislativo 1436, ¿no? El 1436, desde un inicio, habla, bueno, señala que comprende a todo el sector público. O sea, a las entidades públicas, al sector público, a las empresas públicas, a otras formas organizativas, financieras y no financieras. Como vamos a ver aquí, vamos a tener al sector público financiero, por un lado, el sector público no financiero. Dentro del sector público no financiero, aunque no se ve, pero es los tres bloques que ustedes pueden visualizar, forman parte del sector público no financiero. ¿Quiénes forman parte del sector público no financiero? Las entidades públicas, las empresas públicas no financieras y otros.
Y vamos a ver cómo estas entidades públicas, las propiamente dichas, que forman parte de la administración pura y dura, digamos así, van a estar comprendidos los poderes legislativos, el ejecutivo, los ministerios, los organismos públicos técnicos, ejecutores, los reguladores, los organismos constitucionalmente autónomos, las conocidas como las OCAS, Ministerio Público, Jurado Nacional, la OMPE, RENIEC, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, las 52 universidades públicas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos públicos del gobierno regional y local. O sea, tiene un ámbito, estas normas tienen un ámbito de aplicación en estas entidades públicas. Así también va a aplicar a las empresas públicas no financieras, que forman parte del gobierno nacional, del gobierno local o gobierno regional, porque como ustedes bien saben, hay empresas públicas que pertenecen a los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y que están fuera del ámbito de FONAF. Así también va a aplicar a las empresas públicas no financieras que están bajo el ámbito de FONAF, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a CEDAPAL, a CERPOS y a todas aquellas que forman parte del FONAF. Y como parte del sector público no financiero, vamos a ver otras formas organizativas, ¿no? Como tenemos la Caja de Pensiones Militar Policial, ¿sí? El Seguro Social de Salud, lo que es de salud, y otras administradoras de fondos públicos a nivel nacional. Y el otro grupo es el sector público financiero. Son las empresas públicas financieras y otras entidades que podrían identificarse dentro del marco 1436, ¿no? Y dentro de las empresas públicas financieras tenemos a las empresas públicas del gobierno nacional, las del gobierno regional y local, fuera del ámbito de FONAFE, y también vamos a tener a las empresas públicas financieras bajo el ámbito de FONAFE, es decir, por ejemplo, al Banco de la Nación. ¿Ok? Siguiente, por favor. Como les decía, la aplicación del 1436 se da a todo el sector público, pero va a depender de cada... digamos, sistema o de cada gestión, en este caso de la gestión fiscal de los recursos humanos, saber a cómo hacer la cobertura a quienes va a alcanzar. Y esta prerrogativa la da también el decreto legislativo 1436, ¿no? La cobertura va a tener tres niveles, a través de la operatividad de la información, el registro de la información en el aplicativo informático y la aprobación de los conceptos de ingresos del personal del sector público. Y en el Decreto Supremo 153 se ha establecido esta cobertura, ¿no? Esta cobertura a quienes se les va a aplicar la operatividad, registro y aprobación, y a quienes se les va a aplicar solamente el registro. Ok, siguiente, por favor. Ok. Ya con mayor detalle, vemos que la cobertura de gestión fiscal a través de la operatividad, registro y aprobación va a comprender esencialmente a las entidades del sector público no financiero. Recuerda que vimos dos grandes bloques, el público no financiero y el financiero. Entonces vamos a aplicar o se va a coberturar las acciones de operatividad, registro y aprobación a estas entidades, ¿no? A los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, a los organismos constitucionalmente autónomos, a las universidades públicas, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y las empresas públicas no financieras del gobierno nacional, regional, fuera del ámbito de FONAF. Siguiente, por favor. Y también vemos aquí la cobertura de registro. ¿A quiénes solamente se le aplica el registro? O sea, el registro de la información, que va a ser parte de la progresividad, digamos, del trabajo de la Dirección de Gestión Fiscal. La cobertura de registro va a comprender a las empresas públicas no financieras bajo el ámbito de FONAF. A las empresas públicas financieras, que forman parte de los gobiernos regionales, locales, y nacional, que están fuera de FONAFE, y también se le va a aplicar a las empresas públicas financieras bajo el ámbito de FONAFE. Esta va a ser, digamos, el tipo de cobertura de registro, ¿no?
Y a las otras formas organizativas no financieras, como la Caja de Pensiones Militar Policial, Salud, Administración de Fondos y otras formas financieras que se administran registro, recursos públicos, solamente van a tener cobertura de registro. ¿De acuerdo? No va a tener cobertura de aprobación y operativización. Siguiente, por favor. Gracias. Dentro del marco normativo del Decreto de Urgencia 044, y sus normas complementarias, el decreto de supremo 153-2001-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, se establecieron medidas, ¿no?, en materia de gestión fiscal. Y dentro de estas medidas se establece la competencia de la Dirección de Gestión Fiscal para emitir opiniones vinculantes de manera exclusiva y excluyente. Solo la Dirección General puede emitir opinión en materia de ingresos correspondientes a los recursos humanos, ¿no? ¿Respecto a qué? A la interpretación, al sentido, a los alcances de la norma jurídica, la naturaleza de la institución, que es materia de, digamos, controversia o dilucidación, o la materia comprendida en alguna norma de efectos generales, ¿no? Siempre y cuando no se haga referencia a los casos concretos, ¿ok? Siguiente, por favor. Dentro de las medidas en materia de gestión fiscal, vamos a revisar que y conocer qué se entiende por ingresos correspondientes a los recursos humanos, ¿no? Y la misma normativa señala que estos ingresos correspondientes a los recursos humanos va a comprender los conceptos financiados por los fondos públicos, ¿no? Y algunas veces se han preguntado, ¿qué son los fondos públicos? ¿Es RO, recursos ordinarios, RDR y tal, ¿no? Finalmente, los recursos públicos son, los fondos públicos son los flujos financieros, ¿no? Respecto a los cuales tiene derecho la administración financiera del sector público, ¿no? Y va a comprender, digamos, estos ingresos correspondientes a los recursos humanos, va a comprender el personal activo, ¿no? Todos aquellos que trabajamos, estamos en CAS, estamos en el 728, en el decreto legislativo 276, o en un régimen especial de carrera, por ejemplo, diplomáticos, penitenciarios y demás, ¿no? Y también va a comprender los ingresos, se va a comprender a los pensionistas de los diferentes regímenes previsionales a cargo del Estado, ¿no? Entonces, vemos que los ingresos correspondientes a los recursos humanos van a ser los ingresos de personal, los aportes del Estado, que finalmente es dinero de estos fondos públicos, este flujo financiero, cualquier concepto económico o no económico, las pensiones, los reconocimientos estatales, los gastos por encargo, ¿no? Que seguidamente lo vamos a ver con mayor detalle. Y estos conceptos son otorgados, digamos, en el marco de una ley o una norma del mismo rango del gobierno central y o decreto supremo, ¿no? También van a estar aquellos ingresos que provienen de convenios colectivos, laudos arbitrales u otros que se generen por orden de mandato judicial y cargas sociales. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿A quiénes se le denomina ingresos? ¿A qué se le denomina ingreso de personal, ¿no? Los ingresos de personal van a ser las contraprestaciones en dinero, ¿no?, permanentes, periódicas, excepcionales u ocasionales. Esta contraprestación, ¿no? Presto mi servicio y como retribución, como contraprestación a los servicios prestados, yo recibo un ingreso, ¿no? Ya, algunos de ellos. O se puede decir remuneración o retribución, ¿no?, algún beneficio que yo pueda recibir, ¿no?, por motivo de mi trabajo, mi prestación de servicio, ¿no?, como parte de esta relación que tengo con el Estado empleador. Estos ingresos, las contraprestaciones, pueden ser en dinero, son en dinero, son de manera permanente, ¿no? Recibo de manera regular en el tiempo, regular en el monto, tal vez por un largo periodo, o pueden ser periódicas ya sea semestral o trimestral, dependiendo, digamos, los beneficios que se adquieran, de manera excepcional por única vez en toda
u ocasionales, ¿no? Dependiendo de cómo se establezcan a nivel normativo. Recuerden que los ingresos de personal se otorgan a través de una norma con rango de ley o decreto supremo, o que provengan de convenios colectivos, laudos arbitrales, o sean por mandatos judiciales, ¿no? Entonces, ¿a quiénes se les va a otorgar? A este personal activo, como les decía, ¿no? Aquellos que estamos con una relación laboral, estatutaria, vigente, frente al Estado empleador, ¿no? Y bajo los diferentes regímenes laborales, ¿no? Contractuales o carreras especiales, y van a comprender estos ingresos, ¿no? Las compensaciones, entregas, bonificaciones, valorizaciones, asignaciones, ¿no? Asignación 25 años, 30 años, los incentivos, en algún momento quizá las empresas públicas puedan dar incentivos por productividad, forma parte de ese ingreso también, así como otros beneficios de similar naturaleza. Y como parte también de esta gestión fiscal, digamos, de los recursos humanos y que se entiende por ingresos y que tiene que estar regulado a través de nuestras normas, estamos considerando también a las pensiones, ¿no? Y si se dan cuenta ustedes, las pensiones no son contraprestaciones. O sea, ya la persona a quien se le otorga, digamos, esta prestación económica periódica, mensual y permanente, ya no trabaja. Por eso es que no hay un trabajo ni una contraprestación que hacer, ¿no? Se le da porque es para afrontar los riesgos de la vejez y la incapacidad permanente para el trabajo, ¿no? Y también son creadas por ley o una norma del mismo rango del gobierno central o un decreto supremo. También cualquier ingreso periódico permanente que sin ser pensión, como señala la misma norma, se otorga al beneficiario de una pensión, ¿ok? De un régimen laboral previsional siempre y cuando sea a cargo del Estado. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Los reconocimientos estatales, ¿no? Los reconocimientos estatales no son contraprestaciones, no son prestaciones, son subvenciones que se da a una persona natural por haber efectuado una labor, una contribución a la sociedad que haya sido de trascendencia, ¿no? También son creadas por ley, por normas de rango legal del gobierno central, ¿ok? Y los gastos por encargo, ¿no? Los gastos por encargo, los gastos por viáticos, estipendios, subvenciones, modalidad formativa. Aquí está, forma parte del pago a los practicantes, las propinas al personal de la tropa, ¿ok? Y bueno, estos forman parte del ingreso de personal los ingresos de los recursos humanos, ¿no? Correspondiente a los recursos humanos. Siguiente, por favor. Los instrumentos de la gestión fiscal. La implementación de los instrumentos de la gestión fiscal se encuentra a cargo del Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Gestión Fiscal y va a comprender el catálogo único de conceptos de ingresos, los lineamientos para la formulación, aprobación y modificación del presupuesto analítico personal, que lo vamos a ver el día miércoles. Otros que contribuyen a la asignación y utilización de lo eficiente de los recursos, también parte de la instrumentalización de la gestión de gestión fiscal, parte de la emisión de estos instrumentos, va a estar también el brindar la opinión favorable sobre el presupuesto analítico personal de cada entidad, ¿no? Previo a cada aprobación, porque el PAP la aprueba cada entidad. Siguiente, por favor. Y la planilla única de pago del sector público como parte de este instrumento para la gestión fiscal de los recursos humanos va a contener información sobre ingresos correspondientes a los recursos humanos, ¿no? Y como les decía anteriormente, ¿no? No ver la planilla como algo así, digamos, muy concreto, sino es todo un proceso de información que finalmente va a ser gestionada por el AIRS, ¿no? Y esta información va a constituir la única fuente para la autorización de pago de los ingresos, ¿no? Como ustedes ya saben, lo que está en el AIRS es lo que se debería pagar, se debería, ¿no?
Porque, o sea, y esto obviamente conlleva que las entidades se encuentran obligadas a mantener actualizados estos registros, ¿no? Es responsabilidad de las entidades públicas hacerlo. Siguiente, por favor. Sobre la IR, ya Pierina Saavedra en su momento también les va a exponer de manera detallada, pero sí yo quisiera hacerles una referencia, ¿no? Como parte, digamos, de estos instrumentos de gestión fiscal, como parte de la planilla única de pago, se encuentra el AIRS, ¿no? Como esta herramienta informática que va a contener los datos personales, digamos, Liliana Sánchez, la plaza que ocupa actualmente, el puesto, directora de gestión de personal activo, los conceptos de ingresos que corresponden a esa posición, a ese puesto, los montos del concepto, de cada concepto, ¿no? Por ejemplo, asignación familiar, si estuviera, por ejemplo, en 728, ¿no? Y las obligaciones y aportaciones sociales que dependen del sector público, ¿no? Del Estado. Incluyendo también aquellos que son reconocidas mediante convenios colectivos y laudos arbitrales, ¿no? Y también los ordenados por mandatos judiciales. Y quien lo administra, la Dirección de Gestión General de Gestión Fiscal y a través de la Dirección Técnico y Registro, ¿no? Ok. Y también se va a encargar de los procesos de interoperabilidad, ¿no? Es como interoperar entre, digamos, las distintas bases de datos para corroborar la consistencia de los datos e información con el AIRS. ¿De acuerdo? Siguiente. Como parte de estos instrumentos de gestión fiscal, también tenemos el catálogo único de conceptos de ingresos. Nosotros le denominamos el CUC, muy conocido, y justamente va a contemplar, digamos, la relación de los conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos, ¿no? También hay que verlo como un instrumento de la gestión fiscal, ¿no? Y ahí vamos a tener un listado de conceptos, montos, digamos, beneficiarios de cada concepto y el marco normativo habilitante, ¿no? ¿Qué decreto supremo, qué decreto de qué ley habilitó otorgar este monto a este tipo de régimen, a estos tipos de beneficiarios, a estas entidades, ¿no? Y va a constituir finalmente la fuente única de información para las entidades del sector público, ¿no? Para que puedan verificar y aplicar estos conceptos de ingresos. Siguiente, por favor. Tenemos dentro de este marco normativo el decreto de urgencia 044 y el decreto supremo 153 que complementa y aplica las normas del decreto de urgencia, que es nuestro marco normativo ahora como parte de la Dirección de Gestión Fiscal, tenemos otras disposiciones, ¿no? Siguiente, por favor. Disposiciones que vale la pena conocerlo para que todos estemos informados, ¿no? Dentro de este marco normativo, el 044 nos señala que la Dirección General de Gestión Fiscal va a implementar de manera progresiva el registro de la IRS, de los ingresos correspondientes a los recursos humanos de las empresas públicas bajo el ámbito del FONAF, ¿no? Y de los gobiernos locales. Y también ya en el decreto supremo 153 de las normas complementarias también nos señalan, digamos, esta progresividad, ¿no? De implementar de manera progresiva este registro AIRS para las empresas públicas no financieras bajo el ámbito del FONAFE, las empresas públicas financieras que están fuera del ámbito del FONAFE, las que están dentro del ámbito del FONAFE y otras formas organizativas financieras y no financieras que administren recursos, ¿no? Esto, digamos, va a tener un alcance de registro progresivo para poder ordenar la planilla de todo eso. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y como parte de este decreto de urgencia 044, se estableció, digamos, la posibilidad de otorgar de manera provisional las pensiones de invalidez o incapacidad para el trabajo
a los regímenes de la 19846, 2530, 1133, ¿no? Y esto en el contexto de la pandemia, ¿no? Porque habían personas que se enfermaban o están, digamos, en estado de invalidez o incapacidad por el trabajo y, digamos, en todas las restricciones del marco de la declaratoria de emergencia no podían hacer este, digamos, este trámite provisional, ¿no? Sin embargo, también se le da algunos requisitos, ¿no? Que este beneficiario debe presentar una declaración jurada, suscrita ya sea por un titular o la persona que lo apoya en el cuidado, para que pueda juntar el informe del médico tratante, ¿no? Dependiendo de qué hospital, de qué IPRES, de salud, del Ministerio de Salud también, o alguna entidad, empresa, prestadora de salud, ¿no? Que pueda validar ese estado de invalidez o incapacidad, ¿no? Para el trabajo habitual. Esto es una, digamos, salida de urgencia. Siguiente, por favor. Y bueno, y también se establece el monto, ¿no? El monto de la pensión provisional de invalidez o incapacidad al 90% de la probable pensión definitiva. Y bueno, también se estableció que con la finalidad de poder seguir percibiendo esta pensión provisional, el beneficiario debe presentar constancia de haber iniciado el trámite ante la comisión médica, ¿no? Dentro de los 30 días posteriores a la culminación de la emergencia. Pero también ya en el 153 se le dio la obligación a las comisiones médicas que tienen la responsabilidad de emitir estos dictámenes, estos certificados que le van a un máximo de 6 meses, ¿no? Entonces, estas fueron unas de las medidas de urgencia que se dio. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, ya finalizamos esta exposición, pero sí quisiera que ustedes tengan que les quede muy en claro que estas disposiciones del decreto de urgencia 044 y sus normas complementarias se dieron para dar medidas extraordinarias y urgentes para poder ejercer, digamos, esa y contribuir a la asignación eficiente de los recursos humanos, eficiente de los ingresos de los recursos humanos para todo el sector público, ¿no? Y bueno, por mi parte, muchas gracias. Ustedes tienen aquí los números de contactos de los sectoristas de DETRI, del ConectaMEF, para que cualquier duda o consulta que tengan puedan llamarlos. Muchas gracias a todos y adelante, Sofía. Gracias, Liliana, por la presentación. Es importante conocer el marco normativo que aprueba los nuevos lineamientos de la gestión fiscal de los recursos humanos y que es de aplicación a las entidades del sector público, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.1 del Decreto de Urgencia 2021. A continuación, invitamos a nuestro expositor Ismael Mendoza, coordinador de programación de gestión fiscal de los recursos humanos y quien expondrá el tema sobre el catálogo único de conceptos. Adelante, Ismael. Muchas gracias, Sofía. Muy buenos días con todos. En la siguiente presentación se abordarán los lineamientos del catálogo único de conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. Veremos cómo esta herramienta, esta importante herramienta que tiene la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, se articula con lo que acaba de presentar Liliana hace un momento. Okay. Adelante, por favor. Como les decía, lo que nos convoca en esta reunión es lo que se aprobó en la resolución directoral 005 el 22 de junio de este año. Precisamente se aprobaron los lineamientos sobre la administración y reglas para la aplicación del catálogo único de conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos. Ese marco precisamente es lo que le voy a transmitir en esta presentación. Siguiente, por favor. Para contarles que, como lo detalló Liliana, tenemos un marco normativo interesante que respalda las actividades de la dirección. Por ejemplo, se mencionó el gran marco que es el Decreto Legislativo 1436, ¿no? El Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
En este decreto legislativo, por ejemplo, en el artículo 15, referido a la gestión fiscal de los recursos humanos, en el artículo 15.1, se menciona que la gestión fiscal de los recursos humanos, a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, se define como la evaluación y validación de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público y la administración del registro de dichos ingresos, ¿no? Con transparencia, legalidad y eficiencia y eficacia. Y en el artículo 15.2 se menciona, la gestión fiscal de los recursos humanos tiene por finalidad contribuir a la asignación y utilización eficiente de dichos ingresos, ¿no? A través de la implementación de la planilla única de pagos y otros instrumentos, garantizando la sostenibilidad fiscal y la responsabilidad fiscal. También, en el marco de lo que es el decreto de urgencia 044, el decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia de gestión fiscal de los recursos humanos del sector público, que fue mencionado en la presentación anterior, tenemos el artículo 2 puntualmente respecto a las materias en gestión fiscal de los recursos humanos del sector público. Y se precisa en el 2.4, la implementación de los instrumentos de la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público se encuentra a cargo del Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que comprende la aprobación del catálogo único de conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Y finalmente, en el Decreto Supremo 256, que aprueba la sección primera del Reglamento de la Organización y Funciones del Ministerio de Economía, en el artículo 155 tenemos, son funciones de la DGGFRH, la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, administrar el aplicativo informático que señala la ley, siendo la única autorizada para crear registros de plazas o puestos, conceptos y montos establecidos en el catálogo único de conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. Entonces, ahí estamos hablando en el marco de las funciones, la necesidad y la importancia de lo que nosotros llamamos el catálogo único de conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. Siguiente, por favor. En este marco, ¿cómo definimos el catálogo único? Como el instrumento de la gestión fiscal de los recursos humanos que contiene la relación de conceptos de ingreso correspondientes a los recursos humanos del sector público, los montos por cada concepto, los beneficiarios de cada concepto y el marco normativo habilitante. Siguiente, por favor. Es finalidad del catálogo único, contribuir a la utilización eficiente de los fondos públicos, garantizando la sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Ser una herramienta para el registro en el AIRS. Constituye fuente de información para la elaboración de las planillas de pago y busca poner a disposición información transparente y actualizada en materia de ingresos correspondientes en materia de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, para contarles un poco acerca del alcance del catálogo único. Como ustedes saben, el sector público lo podemos desagregar en dos principales bloques. Lo que sería el sector público no financiero y el sector público financiero. Dentro del sector público no financiero tenemos, por ejemplo, a entidades públicas y empresas públicas no financieras, además de otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos. Dentro de este gran marco, dentro de esta desagregación, ¿cómo influye el CUP? Tenemos a todo el sector público, lo podemos separar en dos bloques. Hay un bloque sobre el cual, que es la cajita roja que están viendo en la parte superior izquierda. Hay un bloque de entidades sobre el cual el CUP constituye una fuente única de información, de verificación y aplicación.
Y hay otro bloque, que es el bloque que está contenido en la cajita roja de la parte izquierda inferior, que sería sobre ellas, el catálogo único es fuente de información. ¿De acuerdo? Como nosotros sabemos, actualmente la principal herramienta que tiene de información que tiene la Dirección General es el AIRS, que acaba de detallar Liliana en la presentación previa. El AIRS tiene una cobertura actual de gobierno nacional y gobiernos regionales, ¿no? De aquí nace la necesidad de la progresividad que se mencionaba en la presentación anterior, donde el AIRS se va a ir extendiendo poco a poco hacia otras entidades públicas del sector público peruano. Entonces, ahora entendemos un poquito mejor la progresividad, ¿no?, que se había mencionado antes. Y dentro de este gran bloque tenemos, por ejemplo, todas las empresas públicas y parte de las empresas no públicas no financieras, donde el CUP, vuelvo a hacer esta incidencia, es fuente única de información, de verificación y aplicación. En este universo, donde el CUP es fuente única de información, verificación y aplicación, ¿cuál es el proceso que se ha establecido? Que la Dirección de Gestión de Personal y Activos y la Dirección de Gestión de Pensiones, la DGPA y la DGP, van a analizar y validar los conceptos de ingreso de las entidades que están en este grupo. ¿Correcto? En el universo donde el catálogo único es solamente fuente de información, la Dirección de Técnica y Registro de la Información, la DETI, recibe el requerimiento de registro del concepto de ingreso de la entidad. Esas son las dos líneas de acción que se van a tomar en función a la característica de la entidad. El siguiente paso es que la DGPA y la DGP actualizan el catálogo único de conceptos de ingreso a través de la inclusión, modificación o exclusión de los conceptos que corresponden. Este catálogo único de conceptos de ingreso correspondientes a los recursos humanos del sector público, en este marco, va a entonces ser fuente de información esencial para el aplicativo informático, ¿no?, para la IRS, ¿no?, que a su vez va a ser de referencia para la planilla única de pagos, ¿no?, del sector público. Entonces, ahora entendemos un poquito mejor la articulación que viene desde la característica de la entidad, las acciones que va a tomar la Dirección General en el marco del CUP, cómo estas acciones aterrizan en el CUP, como el CUP sirve de información para el AIRS y finalmente para la planilla. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura del CUP? Como lo habíamos mencionado antes, el CUP tiene la naturaleza de incluir los beneficiarios, por ejemplo, el personal activo, los pensionistas y personas naturales, ¿no? El personal activo bajo cualquier modalidad de contratación, los pensionistas de los diferentes regímenes provisionales a cargo del Estado, y vamos a poder separar el CUC en el catálogo propiamente dicho y un anexo. ¿Qué va a contener este catálogo único de ingresos? La información de ingresos del personal, de las pensiones, si es que son contributivas o no contributivas, los aportes del Estado, gastos por encargo y reconocimientos estatales. Todos aquellos conceptos entonces que hayan sido aprobados por una ley o norma del mismo rango del gobierno central o decreto supremo. O los conceptos otorgados por entidades públicas y empresas públicas no financieras fuera del ámbito de FONAF, principalmente. Y en el caso del anexo, estamos agrupando aquí información de aquellos conceptos otorgados por entidades públicas, empresas públicas no financieras fuera del ámbito de FONAF a razón de negociación colectiva, laudo y o mandato judicial. Dos, en los conceptos otorgados por empresas públicas no financieras fuera del ámbito del FONAF, empresas públicas financieras y otras formas organizativas no financieras y financieras que administren recursos públicos. Entonces, este sería entonces el gran marco sobre el cual estamos estructurando el CUP y les voy a contar un poquito más de detalle en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Entonces,
Como se ha mencionado en la presentación previa, empecemos con la definición de lo que son los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. Los ingresos, como ya se ha detallado, comprenden los conceptos financiados por fondos públicos que corresponden al personal activo y a los pensionistas de los diferentes regímenes previsionales a cargo del Estado, como ingresos de personal, aporte del Estado, cualquier otro concepto económico o no económico, las pensiones y reconocimientos estatales, así como gastos por encargo bajo los diferentes regímenes laborales, contractuales, carreras especiales y regímenes provisionales a cargo del Estado, según corresponda, y otorgados en el marco de una ley o norma del mismo rango del gobierno central, decreto supremo, convenio colectivo o laudo arbitral, emitido en el marco de una normatividad específica, en lo que corresponda, así como los ordenados por mandato judicial, además de las cargas sociales. Todos estos conceptos se encuentran incluidos en el catálogo único de conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, que ya han sido validados previamente por las direcciones de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Siguiente, por favor. Entonces, propiamente los ingresos de personal, entonces serían las contraprestaciones en dinero, permanentes o periódicas, excepcionales u ocasionales, que otorgan las entidades del sector público al personal activo bajo los diferentes regímenes laborales, contractuales y carreras especiales. Las mismas que comprenden compensaciones, entregas, valorizaciones, bonificaciones, asignaciones, retribuciones, incentivos, así como otros beneficios de similar naturaleza. En cuanto a las pensiones, serían las prestaciones económicas, periódicas y permanentes y sirven para afrontar los riesgos de vejez o incapacidad permanente para el trabajo, así como sobrevivencia creadas por ley o norma del mismo rango del gobierno central o decreto supremo. Asimismo, comprende cualquier ingreso periódico o permanente que sin ser pensión se otorga al beneficiario de una pensión de un régimen previsional a cargo del Estado. En el caso de las pensiones no contributivas, el otorgamiento del beneficio no está sujeto a efectuar aportes. Todo esto ha sido establecido ya previamente. Siguiente, por favor. Aportes del Estado son los conceptos a los que están afectos los ingresos de personal y las pensiones del personal militar y policial, cuyo pago lo realizan las entidades del sector público al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud y Pensiones, así como aquellos conceptos referidos a los fondos de salud, pensiones y vivienda, cuyo pago se sujeta a los descuentos de los ingresos de los servidores y otros regulados por la ley o norma del mismo rango del gobierno central o decreto supremo. Finalmente, ¿a qué nos referimos por gastos por encargo? Son los gastos por viáticos, estipendios, subvenciones de las modalidades formativas, propinas y otros. Okay. Siguiente, por favor. Reconocimientos estatales serían las asignaciones, incentivos o beneficios de cualquier naturaleza que otorga el Estado a cualquier persona natural por una labor o contribución a la sociedad de trascendencia nacional en beneficio del país. Son creados por ley o norma del mismo rango del gobierno central y o decreto supremo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué información vamos a consignar en el catálogo único? Para cada concepto de ingreso correspondiente a los recursos humanos del sector público, ya sea en el CUP propiamente o en el anexo, se contemplan los siguientes campos de información: el código, el concepto, el nombre o denominación, monto o su fórmula de cálculo, el marco normativo habilitante, el beneficiario del concepto, la naturaleza, el carácter que tiene este concepto, si es base de cálculo para las ETS, si es base de cálculo para beneficios sociales, si está afecto a cargas sociales, el periodo de vigencia, la frecuencia y mes de entrega y la modalidad de la entrega. Todo esto va a estar articulado dentro del CUP y les procedo a comentar un poquito en qué consiste cada uno de estos elementos. Siguiente, por favor.
En el caso del código, ¿no? Cada concepto va a tener un código y ese código representa una información única y ordenada, ¿no? Esta codificación está conformada por 6 dígitos, de los cuales los 2 primeros corresponden al grupo de concepto de ingreso que está categorizado. Por ejemplo, hemos hablado en una diapositiva previa en que tenemos desagregados seis grandes elementos en lo que llamamos el catálogo propiamente, que serían los ingresos de personal, sería la codificación 01. Lo que serían las pensiones contributivas tendría codificación 02. Lo que serían las pensiones no contributivas tendrían la codificación 03. Los aportes del Estado tendrían la codificación 04. Y los gastos por encargo, la codificación 05. Y los reconocimientos estatales, la codificación 06. Entonces, esos serían los 2 primeros códigos. Los siguientes códigos estarían explicados por el orden en el que está establecido el concepto propiamente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del monto único consolidado, el MUC, estaremos hablando que es un ingreso de personal y como es el primero en la lista, tendría la codificación 01, 00, 0001, por estar situado en el primer lugar, ¿no? Empezaría en orden. En el caso de la remuneración CAS, por ejemplo, está situado dentro de ingresos de personal, 01, está situado en la posición 296, de tal manera su código sería 010296. Y así, estos son ejemplos de cómo está estructurado cada uno de estos conceptos dentro de estos 6 grandes elementos que hemos mencionado previamente. Siguiente, por favor. ¿Qué información contiene el CUC en cuanto al nombre o denominación? Bueno, la denominación del concepto, ¿no? Es propiamente el nombre y apellido que tiene cada uno de ellos. En cuanto a monto y fórmula de cálculo, aquí se consigna el monto, si es en soles o en moneda extranjera, por nivel, escala, categoría, puesto, plaza, según corresponda. Y si el monto no está determinado, se consigna la fórmula para su cálculo. Entonces, a nivel de cada concepto de ingreso que recibe, se va a tener esa precisión del monto, si es que está en soles o no, y si es que no es un monto exacto, se refleja entonces la fórmula para llegar a él. El marco normativo. Aquí, a nivel de concepto, se señala la norma específica que regula cada concepto de ingreso y su respectivo monto. Se consigna la ley o norma del mismo rango del gobierno central o decreto supremo. Ok, siguiente, por favor. En cuanto al beneficiario, se señala el beneficiario a quien se otorga el concepto de ingreso, si va a ser para el personal activo, para el pensionista o para la persona natural. En el caso del personal activo, bueno, ya lo hemos señalado, ¿no? Es toda persona natural que mantiene un vínculo laboral o contractual vigente con cualquiera de las entidades del sector público que hemos mencionado antes y que percibe ingreso de personal independientemente de su fuente de financiamiento. En cuanto al pensionista, es la persona que recibe prestaciones económicas periódicas y permanentes para afrontar los riesgos de vejez o incapacidad permanente para el trabajo, así como sobrevivencia. En cuanto a la persona natural, es la persona que recibe las prestaciones económicas periódicas y permanentes a razón de haber realizado una labor de trascendencia nacional en beneficio del país. Siguiente, por favor. En cuanto a la naturaleza, de cada uno de los conceptos, esta solo aplica a los conceptos de ingreso otorgados a personal en actividad de los regímenes de contratación y se consigna si es remunerativa o no remunerativa. El carácter de cada concepto
se consigna si el concepto tiene la característica de ser pensionable o no pensionable. En cuanto a si es base para el cálculo de la CTS, solo aplica a conceptos de ingresos otorgados a personal en actividad de los diferentes regímenes de contratación. Se consigna sí o no si el concepto es base de cálculo para la compensación por tiempo de servicio. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Base de cálculo para beneficios sociales. A nivel de concepto, solo aplica a los conceptos de ingresos otorgados a personal en actividad de los diferentes regímenes de contratación y se consigna si no, si el concepto de ingresos es base de cálculo para beneficios sociales. Si el concepto está afecto a cargas sociales, solo aplica a conceptos de ingresos otorgados al personal en actividad, ¿no? Y se consigna si no, si el concepto está afecto a cargas sociales, si es que corresponde a este concepto, va a aplicar cargas sociales. Periodo de vigencia, se consigna el periodo de vigencia del concepto de ingreso para su otorgamiento. Entre ellas tenemos si es indeterminado o si es determinado, ¿no? Se aplica, si es determinado, se aplica la fecha de inicio y final de su vigencia. Siguiente, por favor. Un momento, por favor. En cuanto a frecuencia y mes de entrega, se consigna la recurrencia con la que se entrega el concepto de ingreso, lo cual puede ser diario, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. Del mismo modo, se consigna el mes en el que se encuentra regulado el otorgamiento del concepto. En lo que corresponde a la modalidad de entrega, se consigna el tipo de modalidad a nivel de cada concepto y se detalla, por ejemplo, si es que es permanente, periódico, excepcional u ocasional. La naturaleza de ser permanente es que se entrega de forma mensual durante todo el año. La naturaleza de ser periódico es solo se entregan en determinados meses durante el año. Lo excepcional es cuando la norma lo indica y ocasionales se otorgan según el cumplimiento de algún objetivo, meta, condición o en atención al reconocimiento de un beneficio o derecho. Esta información está en lo que correspondería a la modalidad de entrega de cada concepto dentro del CUP. Siguiente, por favor. Déjenme contarles un poquito acerca de la administración del catálogo único. Lo cubrimos un poco en la diapositiva precedente, donde les contaba, por ejemplo, las intervenciones de la Dirección de Gestión de Personal Activo y la Dirección de Gestión de Pensiones, la Dirección de Técnica y Registro, ¿no? Y eso está en estas líneas. La administración del catálogo único está a cargo de la DGGFRH, a través de sus unidades orgánicas, quienes identifican, analizan, validan, actualizan e incorporan los conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. La administración del catálogo único comprende la elaboración, la aprobación y la actualización del catálogo único. La DGGFRH podrá solicitar a las entidades del sector público la información necesaria para la validación y actualización del catálogo único de conceptos, la misma que debe ser presentada dentro de los plazos que se indiquen. Aquí esta parte es importante en el sentido en que va a haber una articulación estrecha entre la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y las entidades del sector público en la medida que van a coordinar la información para poder ser evaluada y validada, ¿no? Actualizada. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en particular, en lo que correspondería a la actualización, ¿no? Tenemos
tres grandes bloques aquí, que serían la inclusión, la exclusión o la modificación de algunos conceptos particulares. ¿Qué corresponde a la inclusión? Consiste en incorporar nuevos conceptos de ingreso correspondientes a los recursos humanos del sector público en el catálogo. Su exclusión consiste en la eliminación de los conceptos de ingreso correspondientes a los recursos humanos del sector público en el catálogo único. Y la modificación consistiría en actualizar el campo o campos de información del concepto de ingreso correspondientes a los recursos humanos del sector público en el catálogo. La actualización del catálogo único se formaliza mediante resolución directoral de la DGGFRH, según sea necesario, y se emitirá dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente de efectuada la inclusión, exclusión y o modificación de los conceptos de ingreso correspondientes a los recursos humanos del sector público. Siguiente, por favor. Para las siguientes entidades, que son el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, las universidades públicas, los gobiernos regionales y locales, los organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local, empresas públicas no financieras del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales fuera del ámbito del FONAFE, la inclusión, exclusión y modificación se realiza previo análisis y validación a través de un informe de la unidad orgánica de la DGGFRH que corresponde. Recuerdan que dentro de este grupo de entidades, el énfasis que había hecho en una diapositiva previa es, para este grupo de entidades, el CUP constituye una fuente única de información en cuanto a lo referido a conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público no financiero. ¿Perdón? Siguiente, por favor. Para las siguientes entidades, empresas públicas no financieras, bajo el ámbito del FONAF, empresas públicas financieras, otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos, como la Caja de Pensiones Militar Policial, de Salud y Administradoras de Fondos Públicos, así como otras formas organizativas financieras que administran recursos públicos, o la Oficina de Normalización Previsional, la inclusión, exclusión y modificación se realiza a solicitud de dichas entidades. Como les había mencionado, estas entidades forman parte del segundo bloque que estaba en la parte inferior izquierda, donde el Q constituye solamente fuente de información y el análisis que realiza la DETRI entra a tallar a solicitud de dichas entidades, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Reglas para la aplicación del catálogo único. Las entidades del sector público deben elaborar sus planillas de pago considerando la información incorporada en el catálogo único. Ese énfasis, por ejemplo, se realizó en la presentación previa, ¿no? Donde Liliana intervino. Las entidades del sector público solo pueden reconocer y otorgar los conceptos de ingreso correspondientes a los recursos humanos en el sector público que se encuentran consignados en el catálogo cuando este constituye fuente única de información, ¿no? Los conceptos de ingreso correspondientes a los recursos humanos del sector público provenientes de una ley o norma del mismo rango del gobierno central o decreto supremo son de obligatorio reconocimiento por parte de estas entidades del sector público a partir de su respectiva entrada en vigencia, sin perjuicio de su incorporación y actualización en el catálogo único de conceptos. Siguiente, por favor. Reglas para la aplicación del CUP. Seguimos. El jefe de la Oficina de Recursos Humanos
o el que haga sus veces, debe solicitar a la DGGFRH bajo responsabilidad administrativa la consignación en el catálogo, catálogo único, catálogo de aquellos conceptos de ingreso correspondientes a los recursos humanos del sector público que otorgan a su personal activo, pensionistas y beneficiarios de gastos por encargo y reconocimientos estatales que no se encuentren aprobados por una ley o norma del mismo rango del gobierno central y o decreto supremo. Entonces, aquí nuevamente hay un énfasis de articulación entre las entidades y la DGGFRH en compartir la información correspondiente a estos conceptos de ingreso que actualmente se encuentran vigentes y que estén siendo pagados dentro de las entidades. Siguiente, por favor. Como disposiciones complementarias, tenemos en caso existan conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público que por aplicación de la norma en el tiempo hayan dejado de tener vigencia, pero que continúen siendo percibidos por el personal activo, pensionista, beneficiarios de los gastos por encargo y reconocimientos estatales, dichos conceptos se mantienen en el catálogo único. Dos, en el caso de conceptos de ingreso correspondientes a los recursos humanos del sector público no consignados en el catálogo único que se encuentren registrados en el AIRS y o estando en el AIRS no guardan relación con el catálogo, las entidades del sector público deben sustentar a la DGFRH dentro del plazo que determine la información requerida. Como se había mostrado, el catálogo único va a ser información esencial para el registro en el AIRS. Y aquí lo que estamos identificando en este caso es los lineamientos cuando efectivamente hay información que se encuentra en el AIRS y que no guarde relación con el catálogo, qué acciones se deben tomar. Eso está cubierto por la disposición complementaria segunda, ¿no?, que establece justamente ese accionado. Las entidades deben sustentar a la DGFRH dentro del plazo que ella determine la información requerida. Tres, los conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público que no se encuentran incluidos en el catálogo aprobado se incorporan de manera progresiva. Recuerden que hay progresividad en el frente de la ampliación de la cobertura del cupo, ¿no? Hay entidades sobre las cuales hay un grupo de entidades que poco a poco van a empezar a entrar dentro de la cobertura propia de la IRS. Y también hay progresividad en los conceptos. Es decir, actualmente esta primera versión del catálogo único de conceptos va a empezar a crecer a lo largo del tiempo a través de esta progresividad también. Entonces, precisamente eso se establece como disposición complementaria tercera, que dice que los conceptos de ingreso correspondientes a los recursos humanos del sector público que no se encuentren incluidos en el catálogo aprobado se incorporarán de manera progresiva. Siguiente, por favor. Esa es la información correspondiente a los contactos. Estamos abiertos siempre para atenderlos. Y solamente a manera de cierre, quisiera hacer énfasis en algunas ideas fundamentales a lo que han salido a lo largo de la presentación, que serían las siguientes. Siguiente, por favor. Recuerden que el catálogo único de conceptos de ingresos es un instrumento de la gestión fiscal de los recursos humanos que contiene precisamente la relación de los conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos, los montos por cada concepto, los beneficiarios de cada concepto y el marco normativo habilitante. Como les he detallado, el CUP tiene una estructura ya establecida y esta estructura tiene pues el beneficiario, el monto, la manera de cálculo, ¿no?, a nivel de cada concepto. Hay características de las entidades sobre las cuales el CUP va a ser información única y otra solamente información que van a reportar a la Dirección General. El catálogo
contribuye con la asignación eficiente de los fondos públicos, garantizando la sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Como ya se había mencionado, el catálogo es una herramienta para el registro en el AIRS y también constituye una fuente de información para la elaboración de las planillas de pago a través de este mecanismo que les había contado en una de las diapositivas. Y finalmente, lo que busca el catálogo único es poner a disposición información transparente y actualizada en materia de ingresos correspondientes, en materia de conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. Bueno, eso ha sido todo. Espero que haya sido información relevante. La directiva está publicada desde el 22. Estamos abiertos a articular con ustedes y los esperamos. Muchas gracias. Adelante, Sofía. Muchas gracias, Ismael, por tu presentación con relación al catálogo único de conceptos de ingresos de los recursos humanos del sector público, instrumento de gestión fiscal y que constituye fuente única de información de los recursos humanos del sector público. A continuación, invitamos a nuestra última expositora del día de hoy, Pierina Saavedra, directora de Técnica y de Registro de Información, quien abordará el tema sobre la interoperabilidad de la información. Adelante, Pierina. Gracias, Sofía. Buenos días con todos. Continuamos con la presentación sobre la directiva para la interoperabilidad de información de recursos humanos con el AIRS. Adelante con la presentación. Siguiente. Perfecto. Quiero empezar comentándoles sobre el proceso actual de interoperabilidad con el AIRS. Como saben, el AIRS es el sistema de información que administra la planilla única de pagos. Esto es, maneja información de los datos personales, conceptos de ingresos y datos laborales de los recursos humanos del sector público. Asimismo, existen diversos sistemas de información dentro del sector público que manejan información o características de los recursos humanos que son de interés para el aplicativo para su mejor administración. En ese sentido, la interoperabilidad lo que busca es que, de manera progresiva, se pueda compartir información entre los diversos sistemas de información del sector público y el AIRS para distintas finalidades, pero la última es mejorar la calidad de los datos que en esta se administra. Eso es un poco el proceso que marco que buscamos regular y vamos a discutirlo en las siguientes láminas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a precisar la normativa que da marco a nuestra directiva. Gracias. El decreto de urgencia número 044-2021. En ella se establece que la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas es la encargada de los procesos de interoperabilidad con el AIRS, entendiendo esto como la capacidad de los sistemas informáticos, diversos sistemas informáticos, de procesar e intercambiar datos e información de personal con otras entidades del sector público, con la finalidad de verificar y validar la información del aplicativo informático, que esta tenga ciertas características, que sea consistente, que sea de calidad y que cumpla con la normativa disponible para la materia. Bien, siguiente. Así, con la resolución directoral número 06-2021-EF/53.01 del 25 de junio del 2021, es la resolución directoral que aprueba la directiva 002-2021, donde contiene los lineamientos para la interoperabilidad de información de los recursos humanos con el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y datos de los recursos humanos del sector público y sus anexos. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar en específico de la propuesta normativa. Adelante. Vamos a empezar definiendo el alcance de nuestra directiva. La misma se aplica tanto para el sector público no financiero como al sector público financiero. Dentro de esta primera categoría del sector público no financiero, podemos encontrar a distintos organismos. Ya lo hemos visto en las láminas anteriores, pero vamos a incidir en ello. Poderes legislativo, ejecutivo y judicial,
organismos autónomos, universidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos públicos del gobierno regional y local, empresas públicas no financieras fuera y bajo el ámbito del FONAFE, otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, como la Caja de Pensión Militar Policial, el Seguro Social de Salud, y los administradores de fondos públicos. También comprende al sector público financiero. En ellos podemos encontrar las empresas públicas financieras del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales fuera del ámbito del FONAFE y empresas públicas financieras bajo el ámbito de FONAFE. Así también, otras formas organizativas financieras que administren recursos públicos. Ese es el alcance de nuestra directiva. Como ven, es un alcance amplio, porque lo que buscamos es poder compartir diversa información que nos sea de utilidad, tanto para el aplicativo como para las entidades. Adelante. Con respecto a las principales definiciones contenidas en la directiva, tenemos las siguientes como las más relevantes. El AIRS es la herramienta tecnológica que gestiona la información de la planilla única de pagos y contiene el registro, lo que les había comentado, datos personales, datos laborales y conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. Así, cuando nos referimos a registro, buscamos denotar el conjunto de datos personales, laborales y conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público que se encuentran consignados en el AIRS. Bien, con mayor precisión, la interoperabilidad con el AIRS es esta capacidad de compartir información de los sistemas informáticos de las entidades y del AIRS para alcanzar objetivos que hayan acordado conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos a través de los procesos y el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de información. Otro concepto relevante que vamos a ver a lo largo de la directiva es la de servicio web. Servicio web es un tipo de servicio de información diseñado para soportar interacciones interoperables entre sistemas de información disímiles de manera independiente de la plataforma, sistema operativo o lenguaje de programación. Esto es, nos va a servir para poder de manera óptima compartir información entre sistemas que podrían ser disímiles en su construcción. Adelante, por favor. Ahora bien, sobre el proceso de interoperabilidad con el AIRS, vamos a ver dos conceptos claves. ¿Quién lidera los procesos de interoperabilidad? La Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos es la encargada de liderar los procesos de interoperabilidad. Esto con la finalidad de asegurar el registro y administración de la información de recursos humanos y planilla de pago de manera única, integral y oportuna. Segundo, ¿qué permite la interoperabilidad? Los dos grandes objetivos de la interoperabilidad. Brindar información al AIRS a fin de garantizar la exactitud y confiabilidad de la información registrada sobre recursos humanos y planillas de pago de una determinada entidad. Y también controlar y restringir el acceso de personas sancionadas por diversas leyes, normas o mandatos judiciales para prestar servicios en el sector público. Esos son dos grandes conceptos que se involucran en el proceso de interoperabilidad con el aplicativo. Siguiente, por favor. Sobre las obligaciones respecto al proceso de interoperabilidad. Hemos estructurado las obligaciones en dos grandes grupos. Obligaciones para la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos y de cara a las entidades. Con respecto a las obligaciones de la dirección, en coordinación con la OCTI, determinamos los aspectos funcionales, servicios y componentes tecnológicos necesarios para la implementación de la interoperabilidad con cada entidad. Asimismo, supervisamos de manera continua la disponibilidad del aplicativo, los servicios web y los componentes utilizados para la interoperabilidad. Por su parte, las entidades tienen como obligaciones en el proceso de interoperabilidad, primero, participar en las reuniones de trabajo convocadas por la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos.
con la finalidad de que en conjunto elaboremos metas y realicemos el seguimiento de las actividades relacionadas a las distintas etapas de implementación de la interoperabilidad. Segundo, brindar la información tecnológica necesaria para el despliegue de los servicios web y componentes que se requieran para la interoperabilidad con el aplicativo. Tercero, realizar las adecuaciones de sus procesos funcionales. A veces se requiere adecuar bases de datos, aplicativos informáticos y otros aspectos necesarios para la interoperabilidad con el AIRS. Finalmente, otra obligación es asegurar la disponibilidad del servicio de los aplicativos informáticos, bases de datos, servicios web y cualquier otro componente que la entidad utilice para la interoperabilidad con el aplicativo, de tal manera que ésta se realice en las condiciones en las que fue pensado. Siguiente, por favor. Ahora bien, conversemos sobre las etapas de implementación del proceso de interoperabilidad, etapas que son transversales a cualquier proceso. Primero, tenemos la planificación. ¿Cómo entendemos la planificación? Esta es la identificación de las necesidades, procesos de negocio y alternativas de solución identificadas en el proceso de interoperabilidad. Como resultado de esta primera etapa, debemos contar con un plan de trabajo suscrito en conjunto entre la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos y la entidad involucrada. Una segunda etapa es el análisis y diseño. Entendemos esta etapa como el modelamiento de los procesos de negocios involucrados, establecer cuáles son las reglas de equivalencia entre los aplicativos informáticos de las entidades como los principales procesos. También tenemos en esta etapa que realizar la determinación de variables, cruzar de información y la generación de la línea de base, de tal manera que podamos luego medir nuestros avances. En esta etapa, buscamos como producto final el diseño de la solución a la que arribaremos en conjunto. Tercera etapa, la construcción. En esta etapa realizaremos la construcción de la solución, la llevaremos a la práctica. Entonces, en esta etapa vamos a adecuar los aplicativos informáticos y vamos a preparar las pruebas en conjuntos. El resultado de esta etapa tiene que ser la puesta en funcionamiento de la interoperabilidad. Una cuarta y una última etapa, no menos importante, quizás incluso más importante que el resto, es el seguimiento, porque aquí se realiza una toma de acciones continua que nos permita garantizar la información que estamos compartiendo, pero también mirar dónde podemos optimizar información y trabajar de manera conjunta y sostenida para mejorar la coincidencia de la información. Bien, estas son las cuatro etapas de la implementación de la interoperabilidad. Siguiente, por favor. Para poder entender aún mejor el proceso de interoperabilidad, debemos conocer qué tipos de procesos están involucrados, con qué tipo de procesos podemos interoperar. Podría ser, uno, para la incorporación de registros, la modificación de registros, el alta de los datos personales en un registro, la modificación de los datos personales en un registro, baja de los datos personales en un registro o consulta de registros. En general, cualquier otra información que la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos requiera para nuestra gestión. Adelante. Adelante, por favor. Gracias. El segundo modelo es en esta sección vamos a hablar sobre los modelos de la interoperabilidad a nivel técnico. Tenemos dos modelos. El primer modelo es el modelo de interoperabilidad directa con los aplicativos informáticos de recursos humanos de las entidades. Como su nombre lo indica y lo pueden observar en el gráfico, este consiste en la transferencia de información directa entre una entidad y el MEF a través de la construcción de un servicio web. En este modelo, tanto la entidad como el MEF podrían publicar información y a su vez consumir información a través de la construcción de este servicio web. Adelante.
El segundo modelo, y vamos a ver la diferencia con el primer modelo, es el modelo de interoperabilidad a través de la PIDE, donde podemos ver que para que se realice esa transferencia de información que en el modelo anterior se realizaba de manera directa, en este caso lo realizamos a través de la PIDE, que es la Plataforma de Interoperabilidad del Estado que maneja la PCM. Entonces, en este modelo, para poder compartir información tanto nosotros de la base de datos del aplicativo o la entidad de la base de datos que administre, tenemos que colocar nuestros servicios web en esta plataforma del Estado. Esos serían los dos modelos de interoperabilidad a nivel técnico que vamos a manejar y que lo van a poder ver detallado en la directiva de interoperabilidad. Adelante. Ahora veremos consideraciones relevantes sobre la entrega de información. En primer lugar, para la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, se establece que atendiendo al marco de interoperabilidad del Estado peruano, la Dirección General de Gestión Fiscal pondrá a disposición de las entidades un servicio web publicado a través de la PIDE. Hoy también podrá poner a disposición servicios de manera directa con la finalidad de que puedan extraer la información de recursos humanos registrados en el AIS que necesiten para el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de sus competencias. Es parte de la entrega de información que puede realizar la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Por su parte, y con respecto a las entidades, tenemos ciertas consideraciones. Primero, a solicitud de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, deberán remitir información técnica y operativa de sus aplicativos informáticos, así como sobre procesos funcionales y de negocios, normativa y otros relacionados según las etapas en las que estemos en el proceso de interoperabilidad para poder diseñar de manera más óptima este proceso. Segundo, la entrega a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos de bases de datos de recursos humanos, planillas de pago, personal sancionados y otras que sean motivos del proceso de interoperabilidad con el AIR, se realizarán en la periodicidad que sea determinada por la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos y a la cual previamente hemos acordado en las distintas etapas. Así también, de ser solicitado por la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, las entidades deberán publicar servicios web a través de la PIDE o de manera directa, recordemos nuestros dos modelos de interoperabilidad para ser consumidos por el AIRS mediante la interoperabilidad. En caso la entidad ya cuente con un servicio web publicado en la PIDE, deberá proporcionar a la Dirección General la información técnica al respecto para optimizar el proceso. Siguiente, por favor. De acuerdo, sobre los estándares para la interoperabilidad. No me quiero detener mucho sobre los aspectos más técnicos, pero sí resaltar que existen protocolos, diversos protocolos estándares a lo largo del proceso para mejorar la optimización. Esto tiene que ver y está relacionado con características técnicas de los sistemas. Así, con la finalidad de efectuar el proceso de interoperabilidad de manera óptima, las entidades deberán contar como mínimo con los siguientes estándares. Y estos estándares están diseñados tanto para protocolo de transferencia, formatos de mensajerías y protocolos de comunicación entre aplicaciones. Estas características deberán ser verificadas por las entidades en el marco del desarrollo del proceso de interoperabilidad. Sin perjuicio de ello, desde la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos y en específico desde la Dirección de Técnica y Registro de Información, vamos a ser parte de este proceso para asesorarlos y apoyarlos en consultas más técnicas sobre el proceso, porque el proceso de interoperabilidad, como lo venimos planteando en la directiva, es un proceso de intercambio de información para lograr objetivos comunes. Entonces, es tanto de nuestro interés como el interés de las entidades involucradas en los procesos, optimizar de la mejor manera el compartir la información y mejorar la calidad de nuestros datos. Siguiente, por favor. Un aspecto
en el que queremos incidir es en la confidencialidad y protección de los datos personales, que es la información que se maneja en el aplicativo informático de nosotros y en los aplicativos que las entidades manejan. Entonces, la implementación y el ejercicio de la interoperabilidad entre la IRS y las entidades deberá asegurar esta confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información según lo establecido en el marco legal de la protección de datos personales y seguridad de la información. Segundo, la gestión de la seguridad de la información en la implementación de la interoperabilidad entre la IRS y las entidades deberá y está alineada a la norma técnica peruana NTP ISO raya IEC 27001-2014, Tecnología de la Información, Técnicas de Seguridad, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, Requisito Segunda Edición, que es la norma técnica peruana que regula esta materia. Finalmente, la información de carácter personal y su protección se supedita a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales y su respectivo reglamento. Adelante, por favor. Sobre las responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades que asumimos en el proceso de interoperabilidad? Tanto nosotros, el MEF, a través de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, como las entidades. El MEF, a través de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, es responsable de la difusión de la presente directiva en todos los niveles de gobierno y de brindar la asistencia requerida, así como de supervisar la implementación de la misma. Entonces, esta asistencia técnica va en la línea de esta responsabilidad, pero vamos a ir mucho más allá para brindar las capacitaciones y requerimientos a cualquier duda o consulta que venga con la lectura de la directiva de interoperabilidad. Asimismo, aseguramos el acompañamiento en el proceso de interoperabilidad en las distintas etapas que en ellas se establecen. Por su parte, las entidades, en cuanto a responsabilidades, tienen como responsabilidad compartir la información de sus sistemas informáticos con el AIRS sin alterar el contenido de la misma, debiendo respetar los estándares establecidos en la presente directiva. Así que los invito a leer con detenimiento el proceso para que cuando nosotros ya podamos de manera conjunta establecer un procedimiento, tengamos mucho más claro cuáles son las consideraciones y alcances a seguir. Siguiente, por favor. Queremos aprovechar esta oportunidad también para comentarles los avances en el proceso de interoperabilidad que se viene realizando con las diversas entidades del sector público. Como lo comentaba al inicio, este es un proceso progresivo, pero que busca poder mejorar la calidad de la información que administramos. Así, con un 100% de avance, tenemos interoperabilidad con RENIEC para la verificación de los datos personales, con Servir sobre la data del Registro Nacional de Sanciones contra Sancionados Civiles del Servicio Civil, y una primera etapa completa con el InfoRUS del Ministerio de Salud. Sobre este último punto, con respecto a la interoperabilidad con el sector salud, se vienen también realizando las coordinaciones con el sector para su optimización y la mejora del proceso. En cuanto a los procesos de interoperabilidad que están en cartera, que se vienen desarrollando, podemos resaltar dos. El servicio de consulta de la IRS, que se pondrá a disposición en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, en la PIDE. Y también estamos en proceso de interoperabilidad con el Ministerio de Educación sobre la base de datos que administran de inhabilitados de la Ley 29988. Esto con la finalidad de poder mejorar la información, hacerla mucho más consistente y en suma, tener una mejor administración de la gestión fiscal de recursos humanos. Adelante, por favor. También queremos hacer énfasis en nuestros puntos de contactos. Tenemos a disposición en la página web del MEF, abajo se encuentra el link, pero también lo pueden buscar realizando una búsqueda en su navegador, como contactos de ETRI o contactos de GGFRH, y les va a aparecer esta información. Tenemos el directorio de sectoristas de la ETRI, que es la dirección que administro, donde se encuentra el directorio, tanto por sector
o lo pueden descargar en Excel para que lo ubiquen por unidad ejecutora, de tal manera que los sectoristas puedan ayudarlos con cualquier consulta, tanto de esta directiva de interoperabilidad como con la directiva de registro y cualquier otra consulta que tengan en materia de gestión fiscal de los recursos humanos. También tenemos soporte de la IRS para consultas relacionadas a aspectos técnicos del aplicativo informático. Y por último, los ConectaMEF, que son estos especialistas que nos pueden dar apoyo de manera transversal en los distintos aspectos de la gestión fiscal de recursos humanos. Ahí en pantalla pueden ver su zona de asistencia, correo y celular para cualquier consulta. Siguiente, por favor. Finalmente, y antes de despedirnos, quiero repasar las ideas fuerzas de esta presentación. Primero, la Directiva 002/2021/EF-53.01 detalla los lineamientos para la interoperabilidad de información de recursos humanos con el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. En ella van a poder encontrar las disposiciones que hemos venido conversando y el detalle de ellas. Segundo, la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos es la encargada de liderar los procesos de interoperabilidad a fin de asegurar el registro y administración de la información de recursos humanos y planilla de pago de manera única, integral y oportuna. Sin perjuicio de que nosotros lideramos este proceso de interoperabilidad, es importante el involucramiento de las entidades en las diversas etapas, porque, lo repito, el proceso de interoperabilidad es compartir información para la puesta en común de objetivos que hemos desarrollado tanto las entidades como nosotros. También un tercer dato importante, una tercera idea fuerza que quiero que se lleven de esta presentación, es que existen dos modelos de interoperabilidad de los recursos humanos con el aplicativo que vamos a poder desarrollar según las necesidades de las entidades, las nuestras o las características propias del proceso. El modelo de interoperabilidad directa con los aplicativos informáticos de recursos humanos de las entidades y la que podemos realizar a través de la PIDE, que es administrada por la PCM. Finalmente, las entidades son responsables de compartir la información de sus sistemas informáticos con el AIRS, sin alterar el contenido de la misma, debiendo respetar los estándares, disposiciones y alcances establecidos en la Directiva 002/2021/EF/53.01. Esa sería la presentación de la Directiva de Interoperabilidad. Vamos a quedar atentos a cualquier consulta que nos puedan llegar a los puntos de contactos y a los procesos de interoperabilidad que se establezcan a futuro. Muchas gracias por su atención. Te doy el pase, Sofía. Muchas gracias, Pierina, por tu exposición sobre la interoperabilidad de información de los recursos humanos de los sistemas informáticos de las entidades públicas con el AIRS. Proceso necesario para la consistencia de dicha información y que es liderado por la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. De esta manera, hemos llegado al final de la primera sesión del programa de capacitación virtual sobre el nuevo marco normativo de la gestión fiscal de los recursos humanos organizada por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Agradecemos la presencia de la directora general, de los expositores y a todos los asistentes por habernos acompañado el día de hoy. Recordarles que la segunda sesión se desarrollará el día de mañana, 20 de julio. Para ello, ya cuentan con el respectivo enlace. Finalmente, solicitarles ingresar a la sesión con sus nombres y apellidos e identificación de la oficina y entidad a la que pertenecen. Muchas gracias. Que tengan todos muy buenos días.